se encuentra está. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Pues has dicho que estarás aquí. ¡Sale! Puedo confiar. Las dos y pónganse a trabajar. Tú, Lilia, sírvele la leche a tus hermanos. Clara, ¿me le dice a este escuincla que si vuelve a llegar tarde, le voy a partir el hocico? Nos lo partimos, dijo el otro. No empieces, Miroslava, respeta a tu padre. Este borracho no es mi padre. ¡Cállate! Óyeme, ¿y a todo esto de dónde vienes, eh? Mira, que no te vea yo manoseándote con el infeliz ese vago del Sergio, porque entonces sí te lo parto yo. Chiquillos. ¿Qué pasó, mami? No me esperen a cenar, princesa, ¿eh? ¿No vas a llegar? No creo. Lo más seguro es que la junta se prolongue esta tarde. Está bien, señora. Ok, mami. Pórtense bien. Claro. Y tú también, por mamá. Por favor. Sí. Sí, mami. Oye. ¿Qué pasó? Le bajo tantito la luz, ¿no? Como quieras, mi amor. (Risa)
Chiquitín, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué me va a pasar? No sé. Nunca me habías besado así. Mejor prende la luz, Valencia. ¿Pero por qué? ¿Desconfías de mí? No, no es eso. ¿Entonces? No sé, es que... Mi amor, te amo demasiado, linda. Flaquita, mira, es natural que sienta ganas de besarte y de abrazarte. Digo, no tiene nada de malo. Te necesito, mi amor. Sí, lo sé, mi amor, pero... Pero es que... ¿Es que qué? ¿Es que qué? ¿Está mal que sienta deseo por ti? ¿O qué? No, no es eso, mi amor. ¿Entonces? Es que... Mejor prende la luz, Valentín. Ay, manita, eres bien mensa. ¿Por qué dejas que te pegue? Si ni tu marido es. Todavía no, pero lo va a hacer. Ya me lo prometió. Ah. Además, eso del matrimonio, ¿qué importa cuando no se quieren? Pues chulas maneras de demostrarlo. Lo bueno es que te pega donde no se te ve. Cállate. Ay, manita, no la había visto. Mensa. Bueno, ¿y por qué estás tan segura de que se va a casar contigo? Ah, pues porque yo le doy lo que otras no le dan. ¿A poco ya? Pues sí, manita, ¿cómo ves? Mariana dice que hice una tarugada, que cuando consiguen lo que quieren se van. ¿Tú crees? Uy, manita, con los hombres no se sabe. Pero así como que se enamoran más de una, ¿no? Sí, se nota. Nomás dile que hay amores que matan, ¿eh? ¡Cállate tú! Mira, me vas a ensuciar la ropa, piensa. Ven, ven, vas a ver. Ven, ven, ven. Ven para acá. Ven, 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 ven. Oye, ¿sabes qué? Te ves preciosa. Y tú también te ves muy guapo, mi amor. Oye, ¿y cuándo se me va a hacer con la mujer más bella del mundo? ¿De qué hablas? Mi amor, no empieces. Mi amor, te necesito. Mi amor, Aline, quiero estar contigo más íntimamente, mi amor. Por favor, no me presiones, Valentín. Yo también te deseo mucho, mi amor. Pero, no sé, imagínate los dos casados de novios y después de una boda preciosa. ¿Eso quieres? ¿Esperar a tener un papel para amarme? ¿Qué prefieres? ¿Quedar bien conmigo o con la sociedad? No te pongas así. ¿Así cómo? A ver, Valentín. ¿Qué te hizo este patán? Nada. Mira, Valentín, te he enseñado a ser un caballero. Y no quiero que me hagas enojar a esta princesita. Si no es nada, papá. No es nada. No, de veras, señor. Estábamos jugando. Menos mal, porque no voy a permitir que le hagas daño, ni mucho menos la hagas sufrir. Bueno, sí, nos esperamos a comer. Apúrese que ya tengo hambre. Ok, pa. Sí, gracias, sí. Señor. Aline, ya llevamos un buen rato de novios y creo que te he demostrado que puedes confiar en mí. Ahora te toca a ti darme una prueba de tu amor. Pero Valentín. Sergio, ven conmigo un ratito, ¿no? ¿Es que no ves que estoy con la banda? Pues sí, pero no me has pelado toda la noche. Bueno, ya sabes que no me gusta bailar. Ya no te estoy diciendo que bailemos. ¿Te cae? Pues va. Ahorita vengo.
Ay, perdón. No te escuché. ¿Qué dijiste? Ay, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, no sé, Aurora. Estoy muy confundida. Valentín me está presionando y quiere tener relaciones conmigo. Y yo lo quiero mucho, Aurora, pero ¿tú qué piensas del sexo? ¿Crees que es malo? Ay, para nada. El sexo es el mayor de los dones físicos que Dios ha obsequiado a la humanidad. Pero bueno, yo creo que fuera de los lazos del matrimonio se queda corto de lo que Dios quiere que sea. No sé. Valentín dice que si nos vamos a casar, necesitamos saber si somos compatibles sexualmente para ver si podemos tener un matrimonio duradero. Ay, Aline, por favor. Mira, el sexo por sí solo jamás, jamás va a lograr mantener una relación matrimonial, ¿eh? Más bien es el verdadero amor lo que a la larga puede mantener una relación. ¿El verdadero amor? Uh-huh. Con ese amor me refiero al mismo amor que impulsó a Jesucristo a morir por nosotros. Y que, bueno, por cierto, está a la disposición de cualquier ser humano que lo reciba como su salvador. ¿El amor de Dios? Exactamente, mira. Como comprenderás, con esa clase de amor un hombre puede amar a su mujer aunque ella esté en una silla de ruedas, sin importarle si todavía tienen relaciones o si tiene un buen cuerpo. Entonces, ¿por qué hay tantos fracasos matrimoniales? Pues porque muchos llegan al matrimonio con una idea errónea. Mira, al matrimonio no entras con el fin de conseguir algo para ti. Los votos que se hacen son en el sentido de dar algo para tu cónyuge. ¿De dar algo? Mira, es que el amor en el matrimonio significa antes que nada la búsqueda del bienestar y la satisfacción del cónyuge. Porque, bueno, sexo y amor no es lo mismo, Lynn. Mira, yo creo que si Valentín realmente te ama, debería esperar a que se casen para tener relaciones y no estarte presionando, ¿no? Aurora, ¿puedes venir tantito, por favor? Sí, espérame tantito, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, quiero que veas. ¿Y a poco vas a ser tan mensa como para hacerle caso a tu amiguita? A un hombre se le retiene con sexo. Bueno, eso si quieres que siga a tu lado, porque si no, pues, habemos muchas en lista de espera, mamacita. ¡Métela! 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 ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No, sí! ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Estás enojado? No. Vale, yo te quiero mucho, Valentín. Sí, sí, cómo no. Está bien. Te voy a demostrar que te amo mucho, mi amor. Tranquila, mi amor. Es que imagínate que me viera alguien conocido. Pues, mi amor, ay, tranquila. No, tengo miedo. Mira, el lugar es muy discreto. Nadie nos va a ver, ¿ok? Ay, dame un cigarro, porfa. ¿Sí? Bueno, no tardo. ¿A dónde vas? Pues a preguntar en cuánto sale. Ya sabes, el cuarto. Ay, no, espérate, vale. No me dejes sola. Mi amor, tranquila. Nada más voy a preguntar y regreso, ¿ok? ¿Ok? Vale. ¿Qué pasó? Yo creo que mejor lo pensemos más. Hoy no quiero, mi amor. Me estás cotorreando, ¿verdad? No. Estoy hablando en serio. No quiero. Vámonos, por favor. Mi amor, pero es que ya estamos aquí. Dijiste que no me ibas a presionar, Valentín. Bueno, como quieras. Pero eso sí, Aline, no te quejes de lo que venga después. ¿Oíste? Pásala, pásala. Tira. ¿Qué tienes, Vale? ¿No me esperaste después de la clase de inglés? Como siempre lo haces. No pude. ¿Qué te pasa? Nada. Sí, sí te pasa algo.
Es por lo del hotel, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Mi amor, vamos a platicar de eso. Mira, no creo que tengamos nada de qué platicar. A mí ya me quedó claro que te importa más el qué dirán y que no estás segura de tu amor. Pues si es así, yo no le veo caso seguir. ¿Eso piensas, Valentín? Sí, eso pienso. ¡Pues hasta aquí! Como quieras. ¿Y ahora por qué se va, vecina? Ay, pues ya ve. Encontré un cuarto en otra vecindad y me voy con mi música para otra parte. Bueno, pues que le vaya bien. Nomás no se olvide de los pobres. Ahí nos visita. Claro que sí, Arte. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué traes, mana? Estás bien pálida. Ay, Arte. Hace 3 meses que no me baja. Y como soy muy irregular, yo pensé que era un retraso. Parece que sí estoy embarazada. ¿Parece? 3 meses. Ay, por favor, ¿qué vas a hacer ahora? No sé. Que si se entera mi mamá, me va a matar. ¿Por qué estás así conmigo, Vale? ¿Qué te pasa, mi amor? Creo que ya hablamos de eso, ¿no? O de plano no te intereso o no confías en mí. Mi amor, pero claro que me interesas mucho, Valentín. Sí. Mucho, te lo juro. También confío en ti. ¿Ves cómo eres? Haces que me enamore más de ti. Yo también te amo, Vale. Pero ¿qué tal si quedo embarazada? Mi amor, estamos en pleno siglo XXI. Mira, actualmente hay tantos métodos que si de plano uno la riega es porque es muy bruto. Pero puede fallar, Vale. Tú sabes que no hay nada 100% seguro. Bueno, ¿y? Nos vamos a casar, ¿no? Vamos a tener hijos. Y bueno, si quedas embarazada, nos casamos y punto, ¿no? Vale. Soy virgen, Vale. Y no sé. Todo esto me da miedo. ¿Pero miedo de qué, flaquita? Mira, la virginidad es un mito inventado por una sociedad machista. Yo te quiero por lo que eres. Por tu inteligencia, por tu sensibilidad, por tu dulzura, porque te amo, mi amor. ¿Aquí? ¿Ahorita? ¿Por qué no? No hay nadie en la casa. Estamos los dos solos. Y bueno, estamos más cómodos así, ¿o no? Me siento mucho más unido a ti, como que te quiero todavía más. Voy a hacer hasta lo imposible por no defraudarte, mi amor. ¿Y yo a ti? ¿Qué tienes, mi amor? No sé. Cálmate, cálmate. Me siento muy... Si no hicimos nada malo, mi amor. ¿Sabes qué? Voy a hacer hasta lo imposible por no defraudarte nunca. Yo quiero cuidarte por siempre, mi amor. Por siempre. ¡Vámonos, viejas! ¡Vámonos! ¡Ahí déjaselas! ¡Vieja gritona! ¡Vámonos!
Plánchame esta camisa. Ya te la planché. ¿Ya la planchaste? Pues qué planchados, ¿me la vuelves a planchar que tengo una cita así? Seguramente te vas con tus viejas resbalosas. Bueno, ¿y a ti qué te importa, eh? ¿Eh? Y para que lo sepa, sí, me voy con una de mis novias, que está bien buena. Está mejor que tú. ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Pues te me largas! ¡Te me largas! Que ahí está la puerta y ganas no me faltan. ¿Qué me ves? ¿No te gusta? A ver, ma. Ahí tiene para el gasto. Gracias, hijito. Y ahí pone a trabajar a esta, que desde que está aquí, la casa parece un chiquero. Ya me voy. Ya vinieron por mí. Ah, cuídate mucho, hijito. Su bendición. Que Dios te bendiga. Vete con cuidado. Sí, es que me salió una buena chamba. Ay, qué bueno. ¿Me saludas a Doris? Sí, ma. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No te la vas a acabar. No te la vas a acabar cuando regrese. ¡Dame otra camisa, mamá! Sí, hijo. Toma esta que no necesita plancharse. Vas a saber quién soy yo. ¡Oh! Chalín, ¿te sientes mal? Ay, sí, Chapis. Tengo un dolor de cabeza horrible. Ay, no seas malita, Chapis. ¿Me consigues un vasito con agua? Sí, claro que sí. Gracias. Mira, aquí traigo mi botella y le puedes tomar todo lo que quieras, ay, amiga. Gracias. Oye, ¿pero no quieres que te consiga una aspirina o algo así? ¿Segura? Ahorita se me pasa. Ay, es que te lo juro que entre el deporte y las desveladas que me doy por los exámenes... No veo la mía, Chapis. Pues sí, amiga, pero procura descansar. Oye, ¿por qué te saliste del juego? ¿Te sentiste mal? Sí, pero ya se me pasó. ¿Qué quieres? Hazme de cenar. ¿Qué te pasa? Tengo hambre. Estás loco, es de madrugada y estoy muy cansada. Dije, tengo hambre. Hazme de cenar. ¡Órale! ¡Hazte tú! Nena. Vale, me urge hablar contigo. ¿Qué pasó? Mejor platicamos saliendo de clases, ¿no? ¿Te sientes mal o qué onda? Es que... ¿Qué? No me ha bajado. ¿No te ha bajado? No entiendo. La regla. Ah, ¿eso es todo, Aline?
Mi amor, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe, Valentín? Mira, en un libro leí que cuando comienzas tu vida sexual, los retrasos son muy normales. Así que tranquila, mi amor. ¿Y si no? ¿Y si estoy embarazada? Yo me hago cargo. Nos casamos y ya. No pasa nada. ¡Dale, dale! ¿Ya mero? No, todavía no. Ay, ay, mi amor. Tengo miedo. Mi amor, flaquita, nada de miedos. Mira, yo estaría feliz de ser tu esposo, pero te aseguro que no estás embarazada, mi amor. Ay, eso espero, mi amor. ¿Te imaginas? Tendremos que dejar la escuela, mi amor. Ay, ¿cómo crees? Mira, yo trabajaría en el despacho mediodía y seguiría en la escuela. Tú cuidarías al bebé en las tardes y en las mañanas se lo dejamos a mi mamá. ¿Eh? No te preocupes, mi amor. Mi amor, me pone más tranquila oírte. Yo también te amo. Muchachos. Aileen, ya no estudien tanto, hija, ábreme. Voy, mami. Ábreme. Hola. Hola, ma. Les traje algo. Ay, gracias. Ay, es que estudian demasiado, hija. Ay, ma, es que mañana... Para que se den un descansito. No, lo que pasa es que mañana tenemos 2 exámenes, mami. Bueno, pues ni hablar, entonces sigan estudiando, ¿eh? Sí, ma. Bueno, chiquita, me voy a mi trabajo. Sale, ma, que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Uh-huh. Cualquier cosa me hablas, por favor. Sí, ma. Bueno. Cielo. Mande, mami. Preferiría que no cerraras tu puerta. Ah, ok. ¿Mm? Uh-huh. Te quiero mucho. Igual, Dios. ¿Ya viste, ma? ¿Qué? Los gringos dan hasta 15,000 varos por un niño. ¿A poco? Uh-huh. Eso y más dan los padres que no pueden tener niños. Imagínate si pudiéramos vender el chamaco de esta. Aún así nos seguirían debiendo. Broma. Ah, además, si sale como su familia, no lo querrían ni regalado. Cálmate o te pongo otro guamazo, ¿sí? Dame más café. Todavía está frío. Pues caliéntalo. Hállatelo tú. Órale. ¿Qué pasó, manita? ¿Cómo estás? Pues aquí, ya ves. ¿Qué? ¿A dónde vas tan arreglada? Al cine con mis amigas. Pues ándate con mucho cuidado, muchachita. No vayas a terminar como tu hermana, bien panzona. O como tu mamá, arrejuntada con un borracho. Mire, con mi mamá ni se meta. No le hagas caso, manita, déjala. Ay, mira, mira, no te pongas tan remilgosa, que bien sabemos que tu mamá tuvo hijos con diferentes hombres. Por lo menos supo cómo se llamaban. No que usted, quién sabe con qué desconocido tuvo al vago de su hijo, que ni hombre sabe ser. A mí no me vas a insultar, ¡estúpida! ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a pagar! ¡Ya verás! ¿Cómo que la inyección no sirvió? Pues no, no pasó nada. ¡Me lleva! ¿Y si lo hacemos como dijimos? ¿De qué me hablas, eh? Del bebé. Si tenemos al bebé. ¡Ay, no digas estupideces, por favor! Solo a ti se te ocurre decir eso. Es que estoy segura que si hablamos con mis papás... No seas tonta, Aline. ¿Por qué? ¿Tú no quieres? Mira, no sé tú,
Pero yo tengo una vida por delante y no pienso echarla a perder. ¿Dijiste echarla a perder? Sí, eso dije. Es que eso no me decías antes. Antes me dijiste que sí. ¿Qué importa lo que te haya dicho antes? Ahorita es el presente. Y la mejor solución es un aborto. El negocio ya está hecho. A ver que de esto sacamos una buena lana. Shh, habla más quedito que te puede oír. Bueno, ¿y dónde conseguiste la pareja? Me la consiguió Lucho. ¿Lucho? Lucho, el taxista. Ah. Son unos canadienses. El domingo cierro el trato. Qué bien. Entonces, ¿qué, señora? ¿En cuánto sale el especial? ¿Es para la gordita? Uy, marchantas, ese ya ni con el especial sale. Necesitan otro cocimiento, pero les va a salir más carito porque es de mayor riesgo. ¿Cuánto? Pues para ustedes se los voy a dejar en 1,200, pero va garantizado. En 2 días salen del problema. Una rebajita. No, póndele. No puedo. Hoy por mí, mañana por ti. Sí, ándeme. Pero yo también tengo que estar trabajando, no. Es que no tenemos dinero. No me sale, de veras. En cualquier lado le van a pedir 1,500. A ver, deme 1,000 y se lo doy. Ahorita regresamos. ¿Y ahora a ti qué te pasó? ¿Sabes qué? Quiero tener a mi hijo. ¿Él qué culpa tiene, pobrecito? Híjole, ¿qué cambio tan radical? Sí, manita, lo voy a tener. Nomás para ver cómo le dice sus verdades al desgraciado de su padre. Disculpe, señora. Es que estábamos buscando un té especial. Pues ya sabe, para abortar. Pues sí, mi amiga, si no es postre. Ay, échale ganas a Lincita porque todavía te quedan 5 tazas. ¿Qué? Ni modo. Ese es el remedio. ¡Córrele, que viene tu mamá! Oye, pues, si nos apuramos, chance nos da tiempo de ir al cinito, ¿no? Bueno, sí. Pero te toca invitar las palomitas. Ya, ¿sí? Ya, ¿no? ¿Ya merito? ¿Ya merito? Sí, ya casi, mami. ¿Qué tanto hacen, hija, eh? Ay, ¿qué es eso que huele tan horrible? Una tarea, mami. ¿Una tarea? ¿En la cocina? Ay, qué raro, ¿eh? Qué raro. Sí, señora, es que es una tarea para biología. Tenemos que hervir unas hierbas y hacer un preparado. Para analizarlas en el microscopio. Sí. Ajá. Uh-huh. Ay, qué interesante. Uh-huh. Ay, nena, yo ya me había hecho ilusiones, ¿tú crees? Pensé que estabas guisando, mamita. Mi vida. Oye, pero prende, por favor, el extractor. Ah, sí, está bien, mamá. ¡Qué horrible! Ay, no, qué horror, ¿eh? La cocina huele a pura hierbaja. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Ah, a propósito. Voy al cine con mis amigas. Ok. ¿Se cuidan, eh? Sí, mami. Que le vaya bien. Pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien. Voy a echar aguas. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Es que nada más le estamos dando vueltas al asunto. El tiempo está pasando. Y cuando te decidas va a ser muy peligroso. ¿Cuando me decida? Pensé que era una decisión de los dos. Exactamente. Es una decisión de los dos. Y por mi parte, yo no quiero tenerlo. Me dieron la dirección de un doctor que se dedica a esto. Mañana te llevo y salimos del problema. Más vale así. ¡Mira cómo tienes la casa! ¡Es una floja! ¡No haces nada! ¡Yo no soy su sirvienta, pero! ¡No me contestes! ¡No me contestes! ¡Ya subo de tus cosas! Clara, tengo hambre. Dame a cenar. ¡Lárgate! ¡Lárgate, Víctor! ¡Vete! ¡No te quiero ver! ¡Y a ti no es hecho!
¿Has pensado en lo que le puede pasar a tu novia? Puede quedar estéril, adquirir una infección grave. Es tan difícil tener un bebé. ¿No es mejor tenerlo que arriesgar la vida? Mire, doctor, esa es decisión de nosotros. ¿Qué acaso no se dedica usted a esto? Ciertamente. Hubo un tiempo en que me equivoqué y me dediqué a practicar el aborto. Pero en esta vida uno puede rectificar el camino. Bien, ¿qué piensas? Pues, que muy bien por usted. Gracias. Vámonos. ¡Pobre imbécil! ¿Qué se cree? Venimos a contratar sus servicios, no a que nos empiece a sermonear. Para mí, más que un sermón, nos dijo cosas muy importantes, Valentín. Ay, ¿tú qué sabes? Pues no mucho, pero por lo que veo, tú tampoco sabes nada. Solo piensas egoístamente. Cállate. Te voy a llevar a otro doctor. Aquí traigo la dirección. Súbete al coche. ¡Llevas a tu abuela, fíjate! ¡Aline, súbete al coche! ¡Aline! ¡Imbécil! ¿Sí? Hola, Belea, buenas tardes. ¿Se encuentra Valentín? ¿No está? Bueno, ¿le puede decir que me hable cuando llegue? Gracias. Pues este es el cuarto, niñita. Si quieres te puedo prestar este catre, la mesa y de aquel lado hay una silla, pero me la cuidas. Está bien, me quedo con el cuarto. Nada más que me tienes que pagar por adelantado. Buenas tardes, Belia. ¿Se encuentra Valentín? Buenas. No, señorita, otra vez no está. ¿Le dio mi recado? Sí, señorita. ¿Y sus papás? No hay nadie, señorita. Los señores salieron fueras. ¿Y cómo que ahora regresan? Uy, quién sabe. Se fueron a la casa de Cuernavaca. Yo creo que hasta la semana que entra estarán de regreso. Bueno, gracias. ¿Le dice a Valentín que vine a buscarlo? Sí, cómo no. Yo le digo. Gracias. Hasta hoy solo has jugado con él. A cambiar y no cambiar, a creer y no creer.
dices que no tienes necesidad de perder tu juventud en algo tan superficial. Y quieres tu vida disfrutar que la oportunidad no la recibe él de ti, tú la recibes por su gracia. Entrégale hoy tu juventud, ahora que puedes ver su luz, pues la vida pasa y tú sabes si al final tendrás otra oportunidad. Hasta hoy él te ha dejado seguir lo que te dicta el corazón sin obligarte a decidir. Pero debes entender que sin él nada te podrá saciar, por más que creas que es verdad. Debes buscar su libertad o el tiempo se te acabará. Debes recordar que la oportunidad no la recibe él de ti, tú la recibes por su gracia. Entrégale hoy. Delia, dígale a Valentín que salga un momento, por favor. Pero si ya le dije que no está, señorita. Acaba de entrar, Delia. No sea mentirosa. Déjame entrar. Delia. Vaya para adentro. Mi mujer la necesita. Yo me haré cargo de esto. Aline, ¿qué se te ofrece? Ya se te dijo que Valentín no está. ¿Pero cómo que no está? Niña, mi hijo está de vacaciones y no regresará en lo que queda del año. ¿Pero cómo se atreve a decirme eso? Si lo acabo de ver que entró con usted, señor. Mira, muchacha, lo que ustedes hicieron fue un gran error. ¿Sí? Mi hijo ya me lo contó todo. ¿Sabes qué? No lo culpo. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Por otra parte, tampoco te vamos a dejar sin ayuda. ¿Cuánto necesitas para salir de tu problemita? Corriente. Es que no puedo creer que te haya dicho eso, no lo puedo creer. Tú sabes que cuentas con nosotras, somos tus amigas y no te vamos a abandonar, Aline. Es que hablando de eso, tenemos que decidir ya, pero ya, amiga, porque el tiempo es oro. No lo quiero tener, y menos tratándose de un hijo de ese infeliz. Muy bien, si tomas este, por favor. Viridiana Ramírez. Viridiana Ramírez. La perrita. Toma esto, por favor, no llegues tarde la próxima vez, ¿sí? Francisco, ¿también? Mira. Francisco. Me da mucha pena contigo, pero ya no podemos darte trabajo. ¿Pero por qué? Toma este y trabajo, por igual favor, que más todos. A las calles del fondo. Sí, ¿okay? No es eso. Es que en tu estado nos vas a causar muchos problemas. Ay, no sea así, porfa. A la torre, ¿verdad? De veras que no les voy a dar ningún problema. Necesito la chamba, de veras. Toma esto, por favor. De veras, me da mucha pena contigo, pero voy a tener que llevarme esto. Álvaro, si quieres tomar este, por favor. Lo siento, este es de más veras. Pon. ¿Cómo te llamas? Laura Alvarado. Laura Alvarado, ¿verdad? Ay, amiga, no sé qué hacer, Greta. No, no, amiga, tranquilízate. Ay, es que tengo que pensar en algo. Thank you.
pues Diana se hizo un legrado en una clínica medio rascuachita y... Pues si quieres le podemos hablar. No va a ser con tantas comodidades como tú crees. Pero pues... Es para lo único que nos alcanza. Por favor. Ay, comadre, perdóneme, pero yo no puedo. Ay, bueno, ayúdame a conseguir un taxi y alguien encargo a mis muchachos. Bueno. Oh.
que llegaste, mi amor, acércate. Mira quién vino a visitarnos, mi amor. Ana prima. Marta, que no se ve preciosa. Tu primo. Hola, hola. Hola, ¿puedo levantar? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, primita? ¿Cómo la ves? Dentro de poco tiempo vamos a tener a un futuro futbolista. Ay, Santiago, mejor dile a Lin lo del baby shower. Ahí está. Claro que sí. Te esperamos, se va a poner muy bueno el baby shower, ¿eh? Porque vamos a festejarle al futuro Maradona. ¡Ahí está pateando! ¡Está pateando! ¿La ves? Futbolista seguro. Perdón, me duele un poco la cabeza. Voy a mi cuarto a descansar. Está bien, hija, no te preocupes. No vayas a faltar al baby shower, ¿eh? Claro, prima, no nos vayas a fallar, ¿eh? Tómate algo, mi amor. Llévate una vez al recuerdito. Y además está gritando clarito, clarito, creo que dice que... ¡Gol! ¡Ay, qué bárbaro! Deja que tu alma encuentre lo mejor. Y déjate amar. Déjate amar. Déjate amar. Déjate amar, déjate amar. Déjate mover, acompáñate su perdón. Amor, se te hace tarde para la escuela, corazón. Te traje tu desayuno. Aileen. Ay, mi hojita. Princesa, buenos días. Hola, corazón. Aileen, Aileen, ¿estás bien? ¿Estás hirviendo, mi amor? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Reacciona, chiquita! ¡Ay, señorita, una ambulancia urgentemente, por favor, mi hija! Hola, buenas tardes. Vengo por lo del empleo. Uy, no, ¿a poco piensas venirte con tu chamaquito? Es que no tengo con quién dejarlo. Y sí me urge mucho conseguir chamba. No, mira, a la patrona no le gusta que vengan con niños. Hola, mi reina. Sergio. ¿Este es el chamaco? Te salió bonito hasta eso, ¿eh? Mi mamá se ha estado acordando mucho de ti, con eso de que te llevaste sus ahorros. Dile que le voy a pagar hasta el último centavo, que en cuanto consiga la chamba voy a darle el dinero. ¿No tienes trabajo? Sss, ¡qué mal, eh! Mira, si quieres, yo te puedo ofrecer algo donde ganes mucho dinero. Pero
Si gustan, pueden pasar a verla. Ya pasó el peligro. ¿Peligro? ¿Pero qué tenía, señorita? El doctor va a ir en un momento. Él les puede explicar todo. Con permiso. Está bien, gracias. Vamos, vamos, vamos. Mi amor. Mi amor, chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo Mami. Te sientes? Princesa, yo te voy a cuidar. Hola. 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 Ay, yo te voy a cuidar, te lo prometo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. ¿Cómo estás? Bien. Un poco débil, pero mejor. Sí, claro. Es lógico. Pero qué bueno que te atendiste a tiempo. He visto muchos casos que se complican por la apatía de la gente ante estas circunstancias. Voy a dejar instrucciones muy precisas para que te recuperes pronto. Con permiso. Doctor, permítame, por favor. Sí. Aline, ¿qué le dijiste? Nada, Greta, no le dije nada. ¿Qué pasó, eh? Sí, dígame. Buenas tardes, señora. Vengo por lo del trabajo. ¿Y qué sabes hacer? Sé barrer, trapear. También puedo cocinar. Llegas tarde, muchacha, porque ya ocupé a alguien. ¿Ocupaste? Si no ha venido nadie, mujer, contrátala. ¡Ay, tú, cállate! ¿Acaso es que esta muchacha a mí no me convence? Deme una oportunidad, no la voy a defraudar. Sí, 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 ándale, ándale, contrátala. ¡No puedo! ¡Y cállate tú! Tú no te metas en lo que no te importa. Por favor, mujer, tú vas a atenderla. Estabas tendiendo la cama. ¡Cállate y no contestes! ¡Que no contestes! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sigue terminando de planchar! ¿O no vas a terminar de planchar? Mamá. Yo... ¡No me digas la palabra! ¡Súbete! Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Cansadito? ¿Sí? Sí, ya, 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 mi nene. Vamos a ver qué hacemos de comer. ¿Qué hay de comer, chiquitito? Ahorita.
Doña Cari. Buenos días, doña Cari. Buenos días. Vengo a darle lata. A ver. Es que, fíjese que no me quieren dar trabajo con mi niño. Y quería ver si me lo puede cuidar tantito. Sí, ¿cómo no? ¿De veras? Sí. Ay, pero oiga, usted debe tener mucho trabajo con sus niños. Ay, no, no te preocupes, mija, déjame. Ay, le agradezco muchísimo, doña Cari. Ajá. Y en cuanto consiga trabajo, le voy a pasar unos centavitos. No, hombre, no te preocupes, tú no te preocupes. ¿Aquí le dejo la pañalera? Pañalera, sí. Gracias. Primero tiendes la cama. Y si se me pierde algo, no solo pierdes tu trabajo, porque yo te levanto un acta. ¿Entendiste? Sí, señora. Con que ya lo sabes, hoy estás a prueba. Tranquila, tranquila. Perdón, joven, es que me asustó. ¿Qué? ¿Tan feo estoy? No, no, es que no lo escuché entrar, por eso. Y eso que no me has visto sin lentes, ¿eh? Oye, a ver, ¿de qué signo eres? Acuario. Acuario, ¿eh? Pues hoy es tu día de suerte. ¡Óyeme, qué te pasa, idiota! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer estas cosas, mamacita! ¡Ándale, afloja! ¡Suéltame! ¡Ándale, afloja! ¡Ándale, afloja! ¡Ándale, afloja! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando aquí? Señora, mire, es que su hijo llegó y me abrazó. ¡No, yo! Estás loca, ¿eh? Ni que me gustara la carne de gata. No soy microbusero. Ella fue la que me empezó a acosar, mamá. Señora, no es cierto, le digo la verdad. ¡Silencio! Si no sabes darte a respetar, será mejor que te largues. Pero antes pasas por la cocina para revisarte. ¿Ah? No vaya a ser que aparte de todo resultes ratera. Ni modo, ¿para qué no afloja? Aileen. Aileen, contéstame. ¿Qué no me oyes? ¡Contéstame, carambas! Niña, con razón no me oyes, ¿qué te carambas. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo que qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Déjame en paz. No pienses hacer algo. ¡Estoy harta! ¿Por qué te metes en mi vida, mamá? ¿Quién quieres que se meta en tu vida? ¡Sino yo! ¡Ábreme esa puerta! ¡No! ¡Vete! ¡Mira nada más cantidad de porquerías estás comiendo! ¡Lárgate de mi puerta! ¡Es mi cuarto! ¡Y es mi casa! Doña Cari. Ay, Miroslava, qué bueno que viniste. La vieja se echó todas tus cosas para afuera. Yo me puse bien nerviosa. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Le puedo encargar un momento mis cosas? Sí, yo ahorita le digo a mis chamacos que se las traigan para acá. Oye, ¿no te echas un taquito? No, gracias. Hola. ¿Qué onda, Lynn? Te hemos extrañado mucho, ¿eh? Todo el mundo pregunta por ti. ¿Ah, sí? Claro. Oye, te he dejado varios recados en la grabadora, ¿eh? Si sigues faltando, te vas a trazar un churro en la escuela. No pienso regresar a la escuela. Lynn, nadie puede cambiar el pasado. No desperdicies tu futuro. ¡Es que me engañó, Aurora! ¡Me engañó! ¡La odio, Aurora! ¡La odio! Ay, nena, y mientras no lo perdones, vas a seguir en esa prisión de rencor y amargura que tú misma has formado. ¿Cómo crees que yo pueda perdonarlo? Le brindé toda mi confianza, Aurora. Me entregué a él.
Mira. ¡Pero me falló! Aline, yo sé que tú no puedes perdonarlo, ¿eh? Y Dios también sabe de tu incapacidad. Por eso es que te da Jesucristo. Mira, Aline. Si tú le permites a Jesús entrar en tu vida, Él te capacita para perdonar y libera a través de ti el perdón. ¿Libera? Sí, porque perdonar es liberar. Sí, porque te deshaces de la carga pesada de vivir con el odio y el deseo de venganza. Me siento muy sucia. Sí, la persona que es más difícil de perdonar es a nosotros mismos. Mira, yo sé que un aborto es una ofensa muy seria ante Dios. Pero Aline, Dios está dispuesto a perdonarte. No sabes cómo me atormenta mi conciencia. Con pesadillas. Recuerdos. Aline, nadie tiene una conciencia más libre de culpa que aquel cuya conciencia ha sido limpiada y su corazón lavado por la sangre del Señor. Ay, Aurora, gracias. Muchas gracias. No sabes cuánta falta me hacía sacar esto que traigo adentro. Ay, bueno, entonces ya, Aline, es hora de que te levantes y empieces una nueva vida con Jesucristo como el Señor de tu vida. ¿Sí? No sé. Me siento indigna de Él. Aline, ya te dije. No importa lo que hayas hecho, ¿eh? Nunca, ¿me oyes? Nunca va a sobrepasar los límites del amor de Dios. Ay, Jesús murió en la cruz para pagar todas tus faltas. Mira, ven. Platica con Dios. Dile que te arrepientes de todo lo que hiciste. Y vas a ver cómo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunda todo tu ser. ¿Quieres que te ayude? Sí. Sí. Inclina tu cabeza y cierra los ojos. Pasa y tú ya no puedes más, y tu juventud comenzando está sin encontrar razón para vivir. Quieres morir y todo terminar para escapar de tanta soledad que si lo crees. Dios mío, ayúdame. Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué hubo, Le? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? A ver, a ver. Vente, te invito a cenar. Pásate, Miros. Estás en tu pobre casa. Siéntate. Voy a dejar al niño en la cama.
Bueno, vamos a hacer un chocolatito. ¿Qué te pasa, muchacha? Es que ya no puedo más, Cuquita, ya no puedo más. Estoy sin dinero, estoy sin trabajo. No tengo ni para la leche de mi hijo. Cálmate, Miroslava. Es que ya no puedo más, ya no puedo más. Cálmate, muchacha. Dios en su palabra dice que cuando buscamos primeramente su reino, todas las demás cosas nos vienen por añadidura. Es que, mire, por más que lucho y lucho, nada me sale. Quizás hasta ahora has luchado con tus fuerzas y la fuerza del hombre tiene un límite. El poder de Dios es ilimitado. La Biblia dice que los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no desmayaremos. Yo ya hasta le ofrecí una manda. No, mira. Más que sacrificios, lo que Jesús quiere es establecer su reino en tu vida. Él quiere reinar en tu corazón para que vivas la vida abundante que Él vino a traernos. ¿Vida abundante? Sí. Jesús dijo, yo he venido para traerles vida y vida en abundancia, no para que padezcas necesidad. Para experimentar esa vida abundante, tienes que dejar que Él viva su vida en ti. Pero es que, Cuquita, he sufrido tanto que ya no sé qué hacer. Acércate a Jesús. Él es sabio y tiene una provisión perfecta para cada uno de nuestros días. Él prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tienes que dejarle el control de tu vida. ¿Y eso cómo se hace para que tome el control de mi vida? Muy sencillo. Simplemente le abres tu corazón y lo invitas a entrar. ¿Y luego? Bueno, es como si nacieras de nuevo. Jesús limpia todas tus faltas y empieza una transformación maravillosa en tu vida. ¿Transformación? Sí. Vives una vida libre de temores y ansiedades, llena de gozo, de paz, de amor. La mismísima vida de Jesús viviendo a través de ese cuerpo. ¡Qué bonito! Yo quiero vivir esa vida. ¿Le puedo pedir ahorita a Jesús que entre en mi corazón? Por supuesto. Jesucristo, yo quiero pedirte que entres en mi corazón. ¡Hola, mami! ¡Buenos días! ¿Mucho trabajo? Pues sí. ¿Qué crees, ma? Te tengo una buena noticia. Me voy a poner al corriente en la escuela y vas a ver cómo voy a emparejar. Nada me da más gusto. Te ves preciosa, mi Gracias, amor. Mami. Ay, ya se me hizo tarde. Ya me voy porque no quiero llegar tarde. No, quiero algo, por favor. No tengo hambre, ma. El jugo gracias. Que sea, no, mi amor. Gracias, mami. Bueno. Por cierto, mami, perdóname por lo grosera que me porté contigo. ¿Me perdonas? Claro que sí. Ponle un poquito más de negro para que se no te mueva las ojos. A ver. Ándale. ¿Sí? ¿Puedo? Ajá. Ay, es cierto. Sí. Se ve bien bonito. Sí, así lo sé más. Hola, Aurora. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Marcelo? Bien, bien. Ay. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues una tarea. ¿Y tú? Pues también. ¿También? Oye, ¿tus papás? Hace mucho que no los veo. Pues están muy bien. Ahí andan, ya ves. Oye, qué chistoso que nos venimos a encontrar aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, miren, los presento. Él es Marcel, es un amigo, y Aline, una Hola. Amiga. Mucho gusto. Igualmente. Ay, qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Bendecida. ¿Cómo se portó este muchacho? Dile, muy bien, me acabé todas mis mamilas, dile. ¿Ah, sí? ¿Te acabaste todo? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Ya me pagaron, Cuquita. ¡Ay, qué bueno! Estoy muy agradecida con usted por todo lo que ha hecho. Ay, por favor, ¿qué agradeces? Mejor usa ese dinero para comprarle ropita al bebé.
No, no, ¿cómo crees? Por favor. Yo sé lo que te digo. Dios provee esta casa. Además, si yo necesito, luego te digo. ¡Miroslava! Antes de que te vayas, me traes la mamila. Sí, Cuquita. Ya, ya, ya. No. Ahí viene mamá, ahí viene mamá. Aquí tiene la mamila. Bueno, ya me voy, Cuquita, que ya se me hizo bien tarde. Tú no te preocupes, yo me las arreglo. Adiós, nene, te portas bien, ¿eh? Dile, sí, mamá, dile que te vaya bien. Ya te trajeron el... Mira lo que te traigo. ¿Quiénes son ustedes? ¡Deje al niño! ¡Váyanse de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Con el amigo de Aurora, que es otra cosa. Oye, está bien guapito, ¿eh? ¿A poco le vas a hacer el feo, Aline? Oye, ¿por qué no lo invitas a mi cumpleaños? Eso suena muy bien. Muy buena idea. Oye, por cierto, ¿tú cómo vas con el pato? Ay, de maravilla. Es un niño tan lindo. Ay. Qué niñazo, no sabes. Qué padre. Nada más abusada, flaca. Mírate en este espejo. Ay, Aline, no te preocupes, no hay problema. ¡Qué gusto verte! ¿Y cómo he estado? ¿Cómo te atreves a decirme eso, Valentín? Ay, ¿a poco todavía estás enojada? Pero si no pasó nada. Y ya ves, saliste del problema y estuvo mejor así, ¿o no? ¿Conocí al individuo? No creo. Apenas si lo vi. Me envolvieron en la sábana. No tuve tiempo de nada. Haga un esfuerzo, señora. Tal vez era un vecino o un conocido. Por favor, Cuquita, acuérdese. No. Así va a estar medio difícil, señora. Son muy pocos datos. Tal vez su marido pueda darnos alguna pista. ¿Te pasa algo? No tiene marido. Mira, primero hay que recopilar los datos para que no se nos vaya a juntar con el trabajo de historia, porque va a estar cañón terminar. Uy, amiga, y aún así tenemos para entretenernos todo el fin de cursos. Hola, Lynn. ¿Cómo estás? ¿Ya se te pasó el corajito? Te invito a salir. ¿Sabes qué? ¿Qué? Déjame en paz. No soporto verlo, Aurora. Te lo juro que me pone muy mal. Sí, te vas a seguir sintiendo mal hasta que verdaderamente no lo perdones. Y de corazón, Aline, no nada más de dientes para afuera. Es que no puedo creer el cinismo y la conchudez con la que me habla. Ay, mira, Aline, guardar resentimientos es como agarrar una serpiente de cascabel por la cola. El veneno de un espíritu que no perdona puede destruir cualquier vida. Es que, Aurora, no puedo evitar recordar lo que me hizo. Ay, sí, ya lo sé, me lo imagino. Pero perdonar implica olvidar. Y todavía más, Aline.
restaurar la confianza del principio. ¡Imbécil! ¿Ya se te pasa el corajito? ¡Uy! ¡Cálmate! ¿Eh? No abras viejas heridas, Aline. Mejor perdónalo. Sí, perdónalo, así como Jesús te perdonó a ti. Es verdad, amiga. ¿Sabes qué? No pienso retroceder en el avance que he logrado. Muy bien. Mira, concédele tiempo a Jesús, ¿eh? Deja que extienda su reino en todas las áreas de tu vida. Él quiere demostrarle a Valentín su amor y su perdón a través de ti. Claro que sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Que tenemos mucho trabajo y estamos perdiendo el tiempo. Sí. Ándale. Que no hay que perder el tiempo. ¿Todo? Ya es todo. Con este papel cedes como padre los derechos sobre tu hijo a los señores Whitman. Aquí tienen esta acta de nacimiento falsa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Este no fue el trato. Pues sí, muchacho, ¿pero qué quieres? ¿Esta es mi comisión? ¿O qué crees, que yo no me arriesgo haciendo estas tranzas? Sergio, ya sabes, si consigues más chamacos, acabas a tener buenos business. Tómate esto, Miroslava. Te va a caer bien. No, no quiero nada. Gracias, Cuquita. Perdóname. Fue mi culpa. No puse cuidado en el bebé. Me siento tan culpable. Usted no tiene la culpa de nada. Al contrario. Usted me ha ayudado mucho. Parece mentira que alguna vez no quise tener a mi hijo. Y ahora, si le llegara a pasar algo, moriría. No, no digas eso. Ten fe. Dios está al tanto de la situación. Imagínate el control que tiene, que aún todos los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Él sabe dónde está el bebé ahorita y conoce el deseo de tu corazón. Si quieres, vamos a orar para pedirle fortaleza y para que encuentren pronto al bebé. ¡Ánimo! La oración mueve la mano de Dios. Vente. Yo no le invité a Lynn. Yo no sé quién le invitó. Ay, vente, no la penes, amiga. Oye, Lynn, nos podemos ir a otro lugar, ¿eh? No hay problema. No, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Ya vas a hablar conmigo? Dime. A solas. Por mí no hay ningún problema. Ay, qué amable. Gracias, chao. Aline, reconozco que te fallé cuando más lo necesitabas. Pero entiéndeme, tenía muchas presiones. Íbamos a echar a perder nuestras vidas. Y pues, así estuvo mejor, ¿no? Pues si tú lo dices, por mí está bien. Aline, quiero que me perdones.
Claro. Te perdono, Valentín. ¿De veras? ¿De veras? Sí, en serio. Te perdono. No tengo nada en mi corazón contra ti. Oye, pues, no quisiera que nuestra relación se echara a perder por un simple error. Aline, quiero que vuelvas conmigo. No, Valentín, espérate. También voy a ser muy sincera contigo. Ya no me interesas. Por favor, Aline, yo te necesito. ¿O qué? ¿Es por el imbécil ese con el que vienes? No, ese no es asunto tuyo, Valentín. No te engañes. No te engañes. En el fondo, a quien quieres es a mí. Digas lo que digas, ya fuiste mía. Y lo vas a seguir haciendo. Te equivocas, Valentín. Yo no soy tuya. Ya no me interesas. Y quiero que te alejes de mi vida. ¿Ok? Para mí lo más importante era estar a tu lado. Bueno, lástima que se puso medio pesadito el ambiente, ¿no? Sí, yo ni cuenta me di. Yo solo te veía a ti. Aline, yo quería decirte que me gustas mucho. Me gustaría seguir tratándote. Marcelo, ¿qué quieres que te diga? No digas nada. Simplemente déjalo ser. Sí. Bueno. Bye. Bye. Te hablo mañana. Así que muy romántico, ¿no? Con que bajándome a mi novia. ¿Tu novia? Sí. Según sé, ella terminó contigo ya hace tiempo. Ah, sí. ¿Y qué más te contó? ¿No te contó que nos acostamos varias veces? ¿Qué? ¿Sí? ¿Entonces no te contó que nos acostábamos? ¿Eh? ¿Y que estuvo embarazada? ¿Tampoco? ¿Y que iba a tener un hijo mío, pero abortó? ¿No te dijo eso, no?
Escúchame bien. Ella va a seguir siendo mía, quieras o no. Y me voy a seguir acostando con ella, ¿eh? Así es que escúchame bien. Aléjate de mi mujer. ¿Lo oyes? De mi mujer. Es que son unos desgraciados. Mira nada más cómo te dejaron, Marcelo. Estoy bien, no te preocupes. Estoy vivo. Es que ve. ¿Sabes? Estaba un poco tomado y me dijo unas cosas acerca de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Olvídalo, no tiene caso. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Simplemente me acordé. ¿Qué te dijo? ¿Que tuvimos relaciones? ¿Eso te dijo? ¿Te dijo que aborté? Sí. Pues es cierto, Marcelo. No tengo por qué engañarte. Y lo mejor es que ya dejemos de vernos. Aline, espera. ¿Yadira? Perdón, es que entré porque estaba la puerta abierta. No, no importa, estás en tu casa. ¿Estás sola? ¿Sí? ¿Qué tienes? Es que necesito que me des el teléfono del doctor que te hizo el aborto. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y ya hablaste con el papá del bebé? Ay, claro que no, no le he dicho nada, no lo quiero ni ver. Mira, si vine es porque necesito que me ayudes, que busquemos una solución rápida. Es verdad. Es una solución rápida. A mí me sirvió para evitarme un poco de vergüenza. Pero la vergüenza fue cambiada por otro tipo de dolor. El remordimiento. ¿Qué dices? Que ya lo viví, Yadira. No tienes idea del trauma emocional que causa un aborto. Las depresiones, la amargura, el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué estás tratando de decirme? Que no cometas el mismo error que yo cometí, Yadira. Que si pudiera regresar el tiempo, no hubiera abortado. ¿Pero estás hablando en serio? No, ¿pero es que tú sabes lo que pasaría si mis papás se enteran? ¿Y no crees que vale la pena enfrentar su enojo con tal de ver la sonrisa de tu hijo? ¿Sabes? A pesar de que Jesús ya me perdonó, no he dejado de llorar, soñando, imaginando cómo hubiera tenido la sonrisa de mi hijo. Flaca, un embrión, un feto, es un ser humano completo. Lo único que le falta es desarrollo y desde luego, el proceso a la vida externa. Un aborto es un asesinato. Y por lo tanto, es una violación a la ley de Dios. Ay, es que no sé, me siento tan confundida. Pues acércate a Jesús, flaca. Deja que Él tome control de tu embarazo y de todas las circunstancias que lo rodean. Mire, flaca, la Biblia dice que Jesús nos formó en el vientre. Y aún más, antes que nos formase en el vientre, ya nos había conocido. Es que tengo miedo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si cuando tu mamá se da cuenta de tu presencia, decide abortarte? No hubieras conocido la alegría que has tenido en toda tu vida. Ni hubieras gozado el privilegio de crecer hasta este momento de tu existencia. No, mira. Yo vine a que me dieras el teléfono del doctor, no a que me platicaras tu experiencia.
Gracias, nos vemos luego. ¿Yadira? No, Aline, no. ¿Sabes qué, Cuquita? No me importa haber perdido el trabajo. Sabiendo que tengo aquí a mi hijo, tengo más fuerza para conseguir otro mejor. Claro que sí. Primero Dios, lo vas a encontrar. Yo voy. Ay, sí, este es el príncipe azul. ¿Quién se va a bañar ahorita? ¿Y quién va a comer y a tomarse su leche ahorita? ¡Ay, tu coche! Ahorita te llevas tu padre y tu coche a bañarte. ¡Mamá! Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Yo supe lo de... ¿Puedo cargarlo? Claro. Mira quién vino a vernos. Mira quién vino. ¡La abuela! Mamá. Papi. ¿Qué pasó, hija? Quiero hablar con ustedes. Estoy ocupado, pero anda, habla. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué se te ofrece? Es que no sé por dónde empezar. Estoy embarazada. ¿Qué demonios me estás diciendo? Que traicioné tu confianza, papá. Que estoy embarazada. ¡No! ¡Joaquín, controlame! ¿Qué no ves lo que nos está diciendo esta? ¿Y quieres que me controle? Papá, por favor, déjame explicarte. Yo quería... ¿Explicarme qué? ¿Las veces y los lugares donde te estuviste revolcando? Pero ni piensas que lo vas a tener. Aquí no vamos a mantener a ningún bastardo, ¿me oyes? ¡Por favor! ¡A ningún bastardo! ¡Bastardo! Por favor, Joaquín. Joaquín. Tu padre tiene razón, Yadira. Dios mío. Tenemos que ir buscando a alguien para que te saque el producto. Papá, pero es que no, yo ¡cállate! Quiero... ¡No me digas nada porque yo también! Imagina lo que van a decir las primas. ¡Tan chismosas que son! ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza! ¡Dios mío, mi única hija! ¡Tanto que te cuidé! ¿Qué va a decir la gente? ¡No puede ser! ¡Esto es castigo de Dios! Te ves muy bonita hoy. Gracias. Sabes, me gustas más cuando te ríes que cuando tomas las cosas tan a pecho. ¿A pesar de todo? Aline, Aline, qué poco me conoces. Eso es el pasado. Y la Aline de la que estoy enamorado está en el presente. ¿Y sabes una cosa? Te admiro más porque, a pesar de esa dura experiencia, no guardas rencores. Bueno, no fue fácil. Por mí misma, nunca lo hubiera logrado. Jesús me ayudó. Ay, ay. ¿Te duele? Ay, sí. ¿Sí me ayudas a quitarme la chamarra? Sí. Es que hace mucho calor. Tu papá ya hizo una cita con un doctor discreto que nos va a sacar de este problema. ¿El problema, mamá? Sí. Se trata de mi hijo y quiero tenerlo. ¿Qué tonta es esta niña? ¿Qué no entiendes que vas a arruinar tu vida? ¿Eh? ¿Y nosotros? No entiendes lo que va a decir la gente de nosotros. Mira, hija, piensa en esa pobre criatura. ¿Cómo va a crecer sin padre? Además, así le evitas un sufrimiento a él y te lo evitas a ti. No va a pasar nada, mi vida. No va a sentir nada. Todavía no es un ser humano. Es que quiero tenerlo. Escúchalo bien, Yadira. Y escúchalo muy bien. Si tú quieres tener ese niño, te largas de esta casa. Yo no lo voy a mantener. Tienes todo el día para pensarlo. Pero mañana, la cita con el médico es en la mañana.
aparte. Piensa en tu bebé, flaca. Tienes razón. Lo que pasa es que me duele mucho que mis papás no me hayan apoyado, Aline. Yadira, cuentas con mi apoyo y el de mi familia. De eso no te preocupes. ¿No sigues pensando en abortar? Aline, claro que no. Es más, ¿sabes qué? Sueño con tener a mi bebé. Flaca, entonces no hay nada que temer, flaquita. Todo va a estar en las manos de Dios. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Sí, dígame. Buenos días, señora. Buenos días. Mi nombre es Miroslava Jiménez y vengo a buscar trabajo. Sé lavar, sé planchar, también sé hacer comida. No, gracias. Ay, no me tenga desconfianza, señor. Mire, tengo cartas de referencia de gente que me conoce. Y por el niño ni se preocupe, es bien tranquilito, no da nada de lata. Bueno, pásale. Vamos a ver qué podemos hacer. Tengo mucho trabajo, ¿eh? Nada más por eso. Por aquí. La muchacha que me ayuda se fue a su pueblo y no ha regresado. Por aquí, para que conozcas la casa, ¿ven? Así es de que sabes cocinar. ¿Sí? Como que estás muy jovencita para ser mamá, ¿no, muchacha? ¿Y tu marido? ¿Qué edad tiene? No, no tengo marido, señor. Soy madre soltera. No me digas. Sí, ya sabe, el típico caso de la chamaca mensa que le bajan el sol, la luna y las estrellas y a la mera hora el papá no responde. No, pero no se crea, así fue bien duro. Pues hubo gente que me aconsejó, ya sabe, que abortara. Y pues yo misma quería hacerlo. Sí, pero ¿por qué no lo hiciste? Hubiera sido más fácil. Aparentemente, señito. Pero un hijo es una bendición de Dios. Y matar la bendición de Dios, como que no. No, si dicen que es rete feo abortar. Figúrese, dicen que le meten a uno unas tenazas bien filosas y cortan al bebé en pedazos. Y que luego le sacan todos los cachitos. ¿Te apuras? Sí, a sacudir. Porque todavía te faltan las recámaras. Sí, señor. Ay, no, luego figúrese, a ese rete feo. Dicen que si trae la cabecita muy grande, le tienen que aplastar los huesitos del cráneo para que puedan sacarlo. Ay, no, mi bebé. ¿Cómo cree que usted no iba a estar aquí? Mi bebé, es una bendición de Dios, mi chiquitín. Preciosura de mamá. Es un angelito este bebé. Bueno, ¿les parece la chambrita? Sí, bien, está bonita, bien bonita, mamá. Ya, mamá. Está muerta. ¿Qué es que hace, mamá? Adiós, princesa. Buenas noches, señora. Que descansen, ¿eh? Ay, bueno, pues nosotros también ahí la llevamos, ¿no? Por supuesto. Ay, tengo sed. ¿Quieres un vaso con agua? Sí, gracias. Yo voy. Nosotros a la casa. Mamá, yo... Por favor. Yo quiero tener a mi bebé. Y nosotros... Nosotros queremos que tú lo tengas. Perdóname, perdóname.
Joaquín, está prohibido fumar aquí. Es que me estoy muriendo de nervios. Está bien, me lo fumo afuera. Yo lo acompaño, señor. Vale, vamos. Señor Joaquín. Señor Mari. Oh. Estuve tocando un buen rato allá en la casa. Me imaginé que se habían venido para acá. ¿Cómo va? Mi hija, sigue en trabajo de parto, Miroslava. Estoy bien preocupada, ya se tardaron mucho. Mira, espérame aquí. Voy a preguntar a la enfermera a ver cómo va. Ajá. Siéntate, ahorita voy. Ay, qué bonito niño. Gracias. Dile gracias, mijito. Ay, precioso. ¿Cuántos años tiene? En junio va a cumplir 1 año y medio. ¿Te ayudo con el niño? Sí, gracias. Ay, vente, chiquito bonito. Vente, precioso. Eres soltera, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Ay, me imaginé que no tenías hijos. No. Todavía no tengo hijos. Pero los voy a tener algún día. ¿Verdad que sí, precioso? Si quieres, yo le doy la mamila. Gracias. Ay, chiquito, ¿te gusta mucho la mucho? Sí, precioso. Bonito. Cosita preciosa. Como que te me haces conocida. Sí, ¿verdad? Yo también tengo la impresión de que ya nos habíamos conocido. Ay, qué bonito.